Un versículo de Salmo 87 nos dice: Señor, yo te pido auxilio, por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. Sí, y aquí estamos, dándole al Señor nuestra súplica para encontrarnos con Él. Y nuestra súplica es precisamente que nos regale la sabiduría del Espíritu Santo para que nosotros logremos recibir y vivir con entereza su bella palabra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron, porque iba para Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con esta gente? Él se volvió y los regañó. Y siguieron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellísimo este texto del Evangelio. Este texto que precisamente nos habla de un hecho que vale la pena resaltar. Y es que Jesús va camino a Jerusalén, pero mientras va tiene que pasar por Samaria, pretende entrar a uno de los pueblos, pero lo rechazan. Le dicen: no, no queremos que estés aquí. No, no hay alojamiento. Es la pobreza de Jesús, ¿verdad? Cuando iba a nacer, no lo quisieron alojar en la campiña de Belén. Y ahora no lo quieren alojar en el pueblo de Samaria. Entonces Santiago y Juan, queriendo lucirse un poco, le dicen: Señor, ¿y por qué no mandamos fuego? ¿Por qué no mandas fuego que destruya a esta gente y le destruya todo? Jesús los regaña. Es que no es el estilo de Jesús. Que le desprecien para Jesús no es motivo ni de depresión, ni siquiera tan de angustia, sino simplemente hechos de la vida que debemos aprovechar ¿para qué? Para amar. Por eso le regaña, porque Él no quiere que sean violentos, porque Él no quiere que ni siquiera en el pensamiento piensen en destruir a los otros. Aquí se nos regala hoy dos hechos que vale la pena resaltar. El primero es el de Juan. Santiago y Juan son los que le dicen a Jesús: echemos fuego. Pero Juan, con el tiempo, viendo a Jesús, escuchando a Jesús, ¿qué hace? Cambia de vida. Y Juan, este violento, este hijo del trueno, como lo dice el Evangelio, se convierte en un hijo de la bondad, en un hijo de la paz. Él ha aprendido de Jesús a amar, a perdonar y a tratar bien a todos, aun a aquellos que nos desprecian. Y tenemos un segundo ejemplo muy lindo. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Vicente de Paúl, muerto en 1660. Él, precisamente, bien que conocía este Evangelio y por eso insistía siempre en el amor, en el cambio, en la paz, en la bondad, en la invitación a llevar una vida cada día más bella, más bondadosa y mejor, sobre todo con aquellos que no nos entienden, con aquellos que no nos tratan lo suficientemente bien. Y por eso él funda unas comunidades religiosas, los padres y las hermanas de San Vicente de Paúl, padres vicentinos, hermanas vicentinas, comunidades que en el mundo son una luz de bondad, en especial al más pobre, al más marginado, al más despreciado. Señor, corrígenos, porque nosotros no somos tan llenos de bondad, y enséñanos a ser más bondadosos, más llenos de paz y de armonía. Nos bendiga el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.